tú me pones eso, Juanita? ¿Qué te pongo? Sopita y las pasteles. ¿Las dos cosas? Sí. Pasuelo bueno de Málaga, que tiene una pinta exquisita. ¿Esto qué es, de verdad? Pues nada, aproveche. Este es el cherito con fideos al garbanzo. Pues no, no sé qué es, pero bueno. Y aquí cada uno se sirve lo que quiere. Oye, qué buena. Estás comiendo en tu casa, te trae tu gaspasuelo, tu pusero, todo. Pinto casera. Pinto casera. Vaya tracón de comida nos vamos a dar. Esta mujer está hinchando de comer, ¿eh? Las dos ollas que nos ha puesto, de gaspachuelos y de sopa, y ahora estos filetitos con patata acompañados de los chorizos. Impresionante. Y ahora nos acaba de traer unos huevos fritos recién salidos del cordal. ¿Quién se va a comer todo esto? La ruta que hemos hecho nosotros, no, tanto desgaste como para esto no hemos tenido, ¿eh? Y el postre. Y el postre, el postre lo que nos trae. Pues aquí tenemos otro huevo. Le llamamos el número 2. Pase, si quiere. Hoy está tranquilito porque como entre semanas siempre se está más tranquilo. Y aparte la hora. Sí. Muchas gracias porque a las 3 y media no habéis cogido. A las 3 de la tarde sí. No te pero comes por qué sitio. Pero semana incluso hasta ahora todavía hay mucha gente esperando para comer. No, la comida está buenísima, ¿eh? Lo qué buena reserva, ¿eh? A todo el mundo, ¿tá? Ya lo sé. Muy bien. Bueno, ¿cómo habéis comido? Por ahora estupendo, nos falta el postre. Plan de huevo de la casa. Que vaya pintaca tiene, ¿eh? Me voy a llevar vuestro plato, ¿vale? ¿Vale? Yo voy a seguir. Y usted más. Sigue comiendo. Qué pintaca tiene el plan. Más casero. Todo fantástico, lo que te había dicho antes, muy bueno. Lo que me quedaba por probar era el postre, que está al mismo nivel. Ahora eso sí, lo único que creo que os podía hacer falta es el alojamiento. No me digas, si tenemos 5 habitaciones. ¿Sí? Claro, se la muestro si quieres. Pues vale, pues vamos a verla, porque yo creo que no me importaría venir un día por aquí. Pues venga, vamos a verla, a ver. Vas a ser primero. A ver, aquí también tenéis mucha amplitud, ¿eh? Sí. No, graba aquí, ve. Pase por aquí. Pues a ver, cama de matrimonio. Es todo cama normal. Los muebles antiguos de las casas de la abuela, típica. Eso es lo que gusta, ¿eh? Sí. Pues muy bien. Fresquita, los techos muy altos. Enfrente tenemos el balneario. Ah, ¿verdad que tenéis el balneario aquí? Sí. Oh, pues vaya vista tan buena, ¿eh? Es verdad, el balneario de Cazatraca. Sí. Y todas tienen baño adentro. Su ducha, suficiente. Suficiente para pasar una noche ideal. Claro, pues mira. Una noche o dos, la que pues no me lo esperaba, ¿eh? Me ha gustado todo. ¿Sí? Hasta 5 habitaciones tenéis. Sí. Qué bien. Y aquí tenemos una pequeña terracita con unas plantitas. Pues vamos a verla. Y aquí los fines de semana también ponemos de comer. Aquí hay... Ah, aquí también tenéis otro saloncito. Sí, esta vez se la aprovechamos y estamos también. Pues al que le guste las cosas como antiguamente, sí, ¿eh? Sí, el mejor mismo. Sitio aquí. Lo mismo, aquí no falta ningún detalle. No ha cambiado nada. Qué bien. ¿Y cuánta energía positiva tenéis aquí con las plantas? La ¿eh? Verdad es que sí. Mira. Esta casa tiene muy buena energía. Buenas vibraciones, ¿no? La verdad es que sí. Y estas son dos habitaciones que tenemos más. Vale, vale. Pues ya está. Yo con la que he visto perfecto. Es suficiente. Está... Me ha encantado. Ahora que se ha ido la camarera, vamos a decir la verdad. La comida, buenísima. Y más simpática no puede ser. ¿Y vosotros qué opináis? Comida espectacular y la gente súper amable. Y acogedores, mucho, simpático, 100%. Pues ya sabéis, si queréis venir a comer después de una buena ruta o lo que encante, venirse a casa aquí a Carratraca y tenéis unas habitaciones divinas. Ya está, no, ya no le tengo nada.
vamos con la barriga llena y vamos harto de todo. Hasta el próximo vídeo, amigos. Lo mismo estamos quedando. Para repetir.